sin dejar de grabar con su celular, ingresó al establecimiento y despiadadamente disparó hasta dejarlo sin vida. Alejandro Pérez García, de 45 años, se convirtió en una víctima más de la delincuencia. El propietario de este taller mecánico, quien era amenazado por extorsionadores, fue acribillado, presuntamente por negarse a pagar cupos que desconocidos le habrían estado exigiendo. El impactante crimen fue registrado por el mismo asesino, así como por las cámaras de seguridad del local. En estas imágenes se puede observar a un sujeto disfrazado de trabajador de construcción civil que pasa desapercibido. De pronto, con celular en mano, se acerca al taller, saca un arma de su bolsillo y dispara sin parar. En su casa, él. Aquí él vive. Sí, él ¿dónde? Vive ahí. ¿Ya? Ahí vive él. Se ha levantado temprano, había su taller, han llegado sus trabajadores. ¿Él vive ahí? Sí, hasta su esposa, toda ahí. Y en eso han llegado, pues sí, ha pasado eso. Si bien inmediatamente tras el ataque, vecinos y familiares lo llevaron al hospital más cercano, su cuerpo no resistió y perdió la vida camino al centro de salud. En tanto, uno de sus trabajadores, un joven de 21 años, también fue alcanzado por uno de los disparos. Afortunadamente, se encuentra estable. La policía, por su lado, detalló que es verdaderamente preocupante la cifra de homicidios a la fecha. Ellos llegaron a la escena del crimen para recabar la información necesaria y, con apoyo de las imágenes, esperan dar con el paradero del asesino.